Quiero saludar al equipo de la calle de México, Fernando Rodríguez, a Paul, también. Muchas gracias. Un buen día a todos y todos, mi gerente municipal, a mi director Carlos Miguel. Hace unos momentos, nosotros tuvimos ya un encuentro entre Pepe Chedraui, presidente municipal de México de Puebla, y un servidor. Para comenzar los trabajos de transición y entrega de recepción de la administración municipal por parte de la ley. Este ha sido un primer encuentro respetuoso, cordial, en el que hemos privilegiado el diálogo, el acuerdo y las coincidencias para que la marcha de la ciudad siga sin ningún contratiempo. Reconozco la buena voluntad y disposición del presidente municipal electo para que Puebla continúe con el rumbo del crecimiento y el desarrollo en la salud, la seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar de las familias poblanas. Esta ha sido la primera visita de varias reuniones que sostendremos para que los equipos del gobierno saliente y el gobierno entrante se coordinen y dediquen de lleno al procedimiento de entrega de recepción de la mejor mercancía. Este gobierno sigue trabajando con honestidad y total transparencia como desde el primer día de gobierno. Cuenten con que el gobierno entrante recibirá al ayuntamiento. Seguiremos ejerciendo de manera eficiente, honesta y transparente los recursos. Dejaremos recursos disponibles para realizar obras, continuar con los servicios públicos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Habrá suficiencia presupuestal para ejercer el gasto corriente y cumplir con las prestaciones de ley de las y los trabajadores.